Tiene sentido, digamos, de que esto se haga aquí, no solo porque estamos en la precordillera a la que queremos preservar, sino que también, obviamente, el trabajo que han desarrollado aquí como comunidad Bajay para reconstituir este lugar, este espacio, esta precordillera, en el tema y el trabajo medioambiental ha sido muy importante. Utilizando plantas nativas, minimizando los límites visuales y vinculándose con la restauración ecológica. El diseño de los jardines busca ser un espacio de tranquilidad, en el que la ciudad encuentra silencio y el visitante se conecta con la naturaleza. Esta conexión inspira conversaciones significativas e invita a aproximarse al templo en un estado de meditación y reflexión. Thank you.